¿Cuáles son las principales deducciones que se pueden hacer ahora, ¿no? Los donativos. Pues como ustedes sabrán, los donativos en México son deducibles de impuestos. Entonces, en este sentido, el límite para hacer donativos es del 7% de los ingresos acumulables en el ejercicio. Si son donativos para la federación, para estados, para municipios o para sus organismos descentralizados, las donaciones no pueden ser mayores al 4% de los ingresos del contribuyente, es decir, también están topadas. Pero bueno, aquí también existe una buena opción para las empresas que hacen donativos. Yo me he topado, por ejemplo, con algunas empresas que, por decirles algo, ¿no?, que el año pasado, en diciembre, en vez de regalar, de hacerles un regalo a sus proveedores, que muchos lo acostumbran, más bien lo que hacen es mandarles una carta a sus proveedores y decirles: bueno, pues no te he dado un regalo, pero lo que podríamos habernos gastado en ello, pues lo donamos a cierta asociación civil o alguna otra, alguna fundación, y bueno, pues ya les comprueban el donativo, ¿no? Entonces son algunas de las situaciones que algunas empresas hacen. Yo se los digo porque, bueno, me he topado con algunas empresas que hacen esto. Pero nada más hay que recordar que pues tiene un límite también de donaciones. No es que se puedan donar pues miles de millones o lo que sea de pesos. Existen ciertos límites que, bueno, no nos sirven para hacer nuestras deducciones anuales que pueden entrar en este año 2016. Otra de las situaciones que se pueden deducir son los gastos médicos. Entonces, los honorarios médicos, los gastos dentales, es decir, con el odontólogo, los gastos hospitalarios, tienen que pagarse con cheque, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con transferencia electrónica o con tarjeta de servicios. Solamente están exentos de pagar con estos medios y pueden pagar en efectivo cuando el contribuyente se encuentre viviendo en zonas rurales que no cuentan con servicios electrónicos. ¿Por qué? Va un poco de la mano con lo que les decía muy al inicio. Aquí lo que está haciendo la autoridad hacendaria es que tenemos que pagar, por ejemplo, este tipo de gastos. Tienen que efectuar de modos que sean pues más fácil, de más fácil rastreo. ¿Por qué? Les mencionaba que en Veracruz ya hubo, por ejemplo, los primeros casos de médicos que fueron multados. Las multas fueron entre 8 mil y 17 mil pesos. ¿Por qué? Porque muchas veces se da que, por ejemplo, alguien le paga a un médico, vamos con el seguro de gastos médicos mayores. Vamos a suponer que una cirugía les costó 30 pesos y su seguro de gastos médicos mayores solo cubre 20 mil pesos. Entonces, por decirlo aquí, quedan volando 10 mil pesos. Entonces, lo que muchos hacíamos anteriormente, en años anteriores, era que, bueno, cubríamos los gastos del médico con el seguro de gastos médicos mayores y los 10 mil pesos faltantes, pues se los dábamos en mano al médico. Entonces, como esta es una práctica que se ha sabido desde hace mucho tiempo, Hacienda lo que quiere es evitar precisamente que se haga esto, y precisamente por eso se metió a revisar las finanzas de muchos médicos. Empezaron en Veracruz, pero toda esta práctica ya se está extendiendo al país. Si no mal recuerdo, también ya existe en Querétaro. Y se va a ir extendiendo en todo el territorio nacional, porque lo que busca Hacienda pues es que tengamos reguladas todos nuestros aspectos financieros. Entonces, aquí el problema principalmente vendría siendo para los médicos, porque tendrían ellos que comprobar, en este caso, por ejemplo, esos 10 mil pesos que les dieron en mano, y a nosotros, a los que pagamos sus servicios, por eso nos están obligando a pagar ya sea por estos medios, o sea, por cheque, tarjetas, transferencias, etcétera, todos esos medios que sean rastreables. Pues también eso es para que lo tomen en cuenta. Otro aspecto que se pueden deducir son los gastos de transporte escolar. Esto se hizo principalmente, pues, porque, motivado un poco, porque, bueno, en el caso de las ciudades grandes, pues sabemos que el tráfico siempre es un problema de todos los días. Entonces, precisamente, al menos en el caso de la Ciudad de México, lo que se buscó es que las escuelas pudieran dar el servicio de transporte escolar, y si no lo tenían ellos, pues bueno, porque están limitados en sus recursos para comprar un automóvil, un autobús, pues bueno, muchos lo que hicieron fue arrendarlo también, ¿no? Entonces,
Precisamente para bajarle un poco la cuestión del tránsito y todo esto, uno de los beneficios para que las personas o los papás se animen a mandar a sus hijos a la escuela en el autobús es que puedan hacer el pago del transporte escolar, precisamente, bueno, que lo puedan efectuar, y este pago tiene que ser deducible de impuestos, precisamente para motivar al papá o a la mamá o a ambos a que usen el transporte escolar. Igualmente que en el caso anterior, no se puede pagar en efectivo este servicio. Igualmente, tiene que hacerse con cheque, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con transferencias electrónicas o con tarjeta de servicios. Es decir, el pago tiene que pasar forzosamente por alguna entidad financiera. No se puede hacer en efectivo porque, bueno, se estaría prestando a lo mismo que decíamos del caso de los médicos, ¿no? Aquí Hacienda lo que quiere, pues, es que la parte que da el servicio, pues, ahora sí que tenga un ingreso que sea rastreable, pues, para poder hacer las auditorías y todas estas cuestiones que necesita para comprobar los ingresos de las empresas, en este caso de las escuelas. Otra cosa muy importante son los intereses por la hipoteca. Este aspecto es muy interesante y bueno, como les decía, también es muy importante. Aquellas personas que tienen ya un crédito a través del ISSSTE o a través del FOVISSSTE, que son las entidades como del Estado en colaboración con algunas otras empresas financieras, pueden deducir los ingresos reales que han pagado en el año fiscal. ¿Qué tienen que hacer? Realmente el sistema es muy sencillo. Hay que entrar a la página de internet, ya sea del FOVISSSTE o del Infonavit. Si no tienen una cuenta en esas páginas o en estas empresas de Estado, si no tienen una cuenta, pues es muy fácil abrirla. Solamente se registran con sus datos, dan su nombre y un correo electrónico. ¿Para qué? Cuando ustedes entren a la página del Infonavit o entren a la página del FOVISSSTE, ya lo corroboramos, ya está la sección en donde pueden descargar este documento, donde vienen desglosados los intereses reales que pagaron por su crédito hipotecario. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es entrar, descargar dicho documento, que bueno, pues se los va a arrojar ahí en una carpeta en la computadora, y aquí lo que tienen que hacer, bueno, con ese documento y si tienen otros gastos, por ejemplo, como estos que ya mencionamos, si tienen algún gasto médico, si tienen algún gasto con el odontólogo, si tienen colegiaturas también, si tienen gastos por transportación escolar y todo esto, pueden unir esos gastos a los intereses que han pagado por su hipoteca y podrían tener allí algún beneficio como alguna devolución. Ahora, esto pues igual tienen que revisarlo con el contador, porque les repito, aunque ustedes sean personas que trabajan por salario, o sea, que trabajan para alguna otra empresa, puede ser que por los gastos que hicieron en el año, sí les convenga deducir los intereses de su hipoteca más todo lo anterior. Entonces, yo les recomendaría que si tienen la oportunidad y previo revisarlo con su contador, pues sí lo hicieran, porque en algunos casos pues sí vale la pena tener alguna devolución. Bueno, estos son como los más básicos. Y aquí, perdón, no está mencionado el de la, bueno, en la presentación no está mencionado el de las colegiaturas, pero también es un gasto que tendrían ustedes que hacer deducible de sus impuestos. Entonces, con esos, les vuelvo a repetir, chéquenlo con su contador y pues ya pueden hacer algo ahí en su declaración anual.